Pero qué bonito día hace, el sol brilla, los pajarillos cantan, nos han traído jamón y el balón a punto de rodar. Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el... En mi pueblo, eso es de tarjeta. Vuelve la amarilla y le puede pesar como una losa todo el partido. No veas cómo le buscarán las cosquillas ahora. Coman. El balón va buscando las botitas de Mbappé. Y ese despeje acaba en córner. ¡Qué gran córner ha sacado el principito Griezmann! ¡Gol, gol, gol! Ya pueden ir preparando el cava. El título puede ser suyo. Hombre, todavía no, Manolo. Hay que ser precavidos. Y por muy bien que pinte la cosa, esto no se ha acabado. El balón echa a rodar con Francia por delante. Alfonso Davies. Sule. Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa. Puedes centrar desde la banda. Mbappé. Todos tranquilos, que es mía. N'Golo Kanté. La presión funciona ahí arriba. Madre de Dios, qué tirito. Nadie le corta el paso en ese costado. ¡Golecha! Prueba suerte. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. ¡Kanté! El equipo local está lanzado al ataque y está presionando mucho al rival. El peligro de esta presión viene cuando se crean espacios que el contrario puede aprovechar, además del cansancio que seguro que hará mella a los jugadores. El balón lo controla Müller. Ojo que el Bayern de Múnich entra en la zona de peligro. Se cuela entre la zaga rival. Esa recuperación ha sido crucial. ¡Le fue un terrible Griezmann! ¡El cuero para el Principito! ¡Qué gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! Un solo punto les bastaba para proclamarse campeones a falta de dos jornadas. De momento disfrutan de una victoria cómoda. Vayan sacando ya las fundas para proteger las estatuas de la ciudad. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Griezmann. La toca para Mbappé. Griezmann golpea. Y evita el peligro desviando el disparo. Sané, Lewandowski. Ha visto bien a su compañero. ¡Gol, gol, 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 gol! Juegan en casa y se lo deben a su afición. Por eso están empezando a presionar al rival con más ganas. Eso ya sabes cómo se paga, Manolo. Con espacios para el rival y con mucho cansancio. Lenglet. Kanté. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Griezmann.
Eso se la queda el arquero. Kimmich. Lucas Hernández controla. Lewandowski. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Gnabry. Balón al área, a ver a quién le llega. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Igual no sabe de qué color van los suyos. ¿Qué estará pasando por su cabeza? De momento no se decide. Su empeño obtiene recompensa. Kanté rechaza el balón. Ojito con ese pase. Ataca. Qué bien se la quitó de los pies. Esas salidas parecen fáciles, pero hay que tener muchas agallas. Corta el pase y puede haber contraataque. Kimmich. Le pega el muñeco. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Pinta cada vez más feo para el portero González. Gnabry. Kanté. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Intenta el disparo. Neuer impide que la pelota entre. Dime cuánto más, Antonio. Parece que solo vamos a tener, Manolo, un minutito. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. ¡Qué estirada de Lloris! ¡Los ha salvado, Manolo! Vamos a tener un cambio. Cuéntamelo, Antoñito. Sí, el míster saca del campo a un jugador que la verdad no estaba teniendo su día. Cambio cantado, diría yo. Gracias, Antonio. Kanté se pone en medio. El colegiado da por concluida la primera mitad. Se reanuda el encuentro de nuevo y a falta de 45 minutos, que todavía tenemos por delante, los galos dominan en el marcador. Le fue un terrible Griezmann. Pogba. Pase que llega al inglés. Mbappé. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Qué parada acaba de hacer el germano Neuer! Menudo peligro llevaba ese pase de tiralínea. Lewandowski. Corto no se ha quedado, desde luego, ha salido fuera. No, de hecho, se ha pasado de potencia. La ponen al hueco. Francia sube la pelota y gana metros. Buen balón a la zona de peligro. Paul Pogba. La mueve para Kanté. Neuer impide que la pelota entre. Alaba. Kimmich. Qué buen balón de Müller. Si lo mete, empata. Para Lloris, pero el balón sigue vivo. Peligro para el jugador que ha cometido la falta porque acumulaba una amarilla. No calculó bien y el árbitro le saca la segunda amarilla y le dice que hasta luego, Luca. Nada que decir, una expulsión merecida. Pogba. Busca el pase al hueco. ¡Coma! ¡Qué cerca está el gol! Ha bloqueado justo delante de la portería. A ver qué se saca de la manga. ¡Gol, gol, 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 gol! Eso sí que es un gol con clase.
El equipo está en ese punto de dulce en el que todas las cosas salen bien. Tiene renta más que de sobra para soñar hoy con ganar el título de forma matemática. La diferencia es de 2 goles. El partido está 3-1. Ahí va el principito Griezmann. A ver qué inventa. ¡Madre mía, menudo golazo! El gol de la tranquilidad. ¿Cuánto ha sufrido este equipo para llegar aquí? ¡Qué satisfacción supone recoger el fruto del esfuerzo! Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1. ¡Fuera! Será saque de banda para Francia. El balón sale de banda tras esa entrada. Kanté. Lo deja atrás. El guardameta se saca el balón de encima. Lewandowski mete ese balón al hueco. Se ha pasado tres pueblos. Muy a destiempo esa entrada. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Intercepta el disparo. Goretzka. Goretzka. Parado de Chiori sin problema. Pierden el cuero. Goretzka. El Bayern de Múnich aprovecha la ley de la ventaja. Lloris consigue detener la pelota. Griezmann. Error de Griezmann en el pase. El balón queda suelto después de esa entrada. El balón cambia de equipo. Kimmich. Que va para adentro. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. Coman. Gnabry. No sé si está autogol, ha sido mala suerte o torpeza. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Vuelven a perder el esférico. El equipo local está lanzado al ataque y está presionando mucho al rival. El peligro de esta presión viene cuando se crean espacios que el contrario puede aprovechar. Además del cansancio que seguro que hará mella a los jugadores. Antoine Griezmann. Qué intercepción también medida. Douglas Costa. Nadie consigue pararlo. Se ha metido en posición antirreglamentaria. Martial. La pelota es del Bayern de Múnich. Sané. Así se corta una jugada. El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Ojito! ¡Qué intenta la vaselina! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí lo tienen, ha sacado la cuchara para marcar.
Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuyan. La diferencia entre los dos equipos es abismal. Puede intentar disparar. Para Lloris, pero el juego sigue. Balón arriba y menos mal que había mucho peligro. Antoñito, dime cuánto queda. No tendremos tiempo para muchas más cosas, porque solo se añade un minuto. No te alejes mucho por si no veo. Final. ¡Qué reacción más fea por parte de la grada! Ahora va a resultar que el árbitro es el culpable de todos los males. No le perdonan que les haya expulsado a un jugador, pero hemos visto la repetición. Es un acierto. ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo que les acredita como los mejores, que les acredita como los campeones. ¡Cógelo! El capitán lo mece, lo baja. ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe! Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, crack. Va por esa afición que siempre a las duras y a las maduras le acompañó. El título al aire, son los campeones. Y ahora llega el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos.